es el otro ambiente que se vive básicamente al otro lado. Gastas $20 y aquí puedes ahorrarte que $5. El señor presidente no mira todo eso. No sabría cómo decirte porque a veces uno, está buena, a veces está, buena, a veces está mala. Poder llevar a sus hogares el sustento. Vivieron lo que yo vivía aquí en la biblioteca. Salude ahí todas las chicas. Y no, uy, ya no somos tercer mundo. Y ya no. Casi primer mundo. Estos edificios que están aquí alrededor, algunos son del año, pues, siglo XX y otros son del año 30 y tans. O sea, hoy se pueden apreciar esas esculturas. Amigos, ¿qué tal todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video de esta hermosa semana, mis queridos amigos. ¿Cómo están, bichos y bichas? Sé que muchos de ustedes ya se dan cuenta de qué vamos a hablar, el tema de este día. Un tema muy interesante que se ha viralizado en todas las redes sociales. Vamos a conocer cómo era, pues, San Salvador, el centro, pues, aquí de la capital de El Salvador. Bueno, ya estamos aquí en el centro. Gracias a Dios nos permitieron grabar porque estábamos viendo que no permiten muchas personas entrar, sino es que vienen a comprar a los centros comerciales. Es interesante conocer todo esto. ¿Ya había venido aquí, a este lugar, cuando estabas chiquitita? Sí, un montón de veces. Pero me imagino que te pierdes aquí. Sí. Sí, ella se pierde y no se conoce. Yo tengo añísimo, desde los 14 años, camino por este el centro. Mira qué increíble. A ver, este edificio que está por aquí, o sea, lo están remodelando, lo están dejando bien chulo y bien guapo. Ahí podemos ver que dice, o sea, el Instituto Salvadoreño de Turismo. Yo no me dio, ni siquiera me daba por cerca cuenta de que había un Instituto Salvadoreño de Turismo, ¿eh? Ahí están los trabajadores. ¡Qué bárbaro! Está quedando súper bonito este lugar. De hecho, estos lugares aquí es donde se encontraban los vendedores aquí. Bien hermoso como ha dejado la alcaldía de San Salvador todo esto, increíble. Y como siempre, ¿verdad? Hay que ir a pedir permiso desde allá abajo para el medio de prensa para ir a grabar. Y bueno, ahorita vamos a grabar caminando aquí por todo el centro histórico. Esperemos en Dios que no nos roben la cámara. Vamos a ir a pedir permiso ahorita con los meros, meros, los patrones ahí para que nos dejen grabar el momento bien bonito que han dejado todo el centro de El Salvador. Así que vamos a ir allá abajito. Así que sigamos. Ok, bichos, ya estamos aquí en el centro ahorita. Bueno, este es el otro ambiente que se vive básicamente al otro lado de, ya que las otras personas han sido desalojadas. A este lado se vive un ambiente, pues, diferente. No ha cambiado nada. O sea, todo sigue normal. Como la gente salvadoreña se esfuerza. Vamos a ver, entrevistar a algunas personas ahí, ¿qué opinan acerca de este movimiento? Porque mucha gente se han dedicado a pensar que es bueno, pero quisiera conocer también las opiniones de algunas personas que piensan sobre este evento que se está llevando a cabo aquí en el centro de El Salvador. Bueno, este es el ambiente que se vive aquí. Todo sigue normal, todo sigue como un día común, corriente, en el centro de El Salvador. Y lo mismo. A ver, aquí estamos ya. Mira, aquí te soy honesto, yo soy de la gente que me gusta venir a comprar ropas aquí de a dólar, de a $2. O sea, yo no soy de la gente que la vas a ver allá comprando encima. No, yo vengo a comprar aquí en el centro porque siento que me gusta más. Y hay ropa bien bonita, va. No vas a encontrar cosas que, o sea, básicamente con $5 compras 5 camisas. Y bueno, y zapatos baratísimos. Colores, ¿eh? ¿A cómo están los precios aquí los zapatos? Cuéntenos ahí. De a 12, de a 15. De a 12 y de a 15, ¿eh? Ándale. Todo precio ahí. Coméntanos un poco, ¿qué piensas tú respecto a lo que se está viviendo, bueno, en este momento en el centro de El Salvador? Aquí la verdad de las cosas que nos estamos comiendo unas a las otras. No hay negocio y ahora peor, mira todo. Gente que, la verdad de las cosas, que tienen hasta 40, 50 años de vender aquí a todos el pueblo. Sí, porque nosotros, la verdad de las cosas, que nosotros le tenemos a los bancos. Trabajamos con bancos, trabajamos con los prestamistas, trabajamos con los almacenes que nos dan crédito. Increíble, ¿eh? Entonces, interesante. El señor presidente no mira todo eso. Hambre pasamos nosotros aquí. Estamos en el sol, en el agua. La verdad que estamos mal. ¿Les han dicho algo? O sea, nada, que nos van a quitar el otro mes. Algunas personas no están de acuerdo a lo que está pasando, pero es cada quien su opinión, así que ustedes dirán la última palabra. Ahí estábamos escuchando el nombre, pues, de un vendedor que no voy a mostrar los rostros porque tampoco quiero venir a
a decirle a la gente que esto y esto dijeron, porque, o sea, es interesante conocer, y hemos conocido las opiniones de los, la gente, personas que están arreglando el centro, pero que quisiera conocer también la opinión de las personas que están aquí. Bueno, seguimos aquí viendo el movimiento que se está llevando aquí a cabo de las personas que se dedican básicamente al comercio del centro de El Salvador. Y, o sea, es interesante conocer esta parte, bueno, la otra cara de la moneda también, de saber que todo sigue igual aquí, como normal, como si nada ha pasado. Y es que, bueno, según lo que tengo entendido, están a la espera de la siguiente fase, de que lo van a reubicar a todos ellos en un centro comercial. Conocer la opinión de varias personas. Y bueno, aquí la verdad que está topadísimo. Un fin de semana, un sábado común y corriente, en que todos los salvadoreños vienen a comprar o a hacer sus compras para poder llevar a sus hogares el sustento. Aquí en un lugar de frutas, la verdad que nos compramos una fruta. Ahí la Chuli se compró una fruta sandía, que le gusta la sandía bastante. Y una agüita, porque de verdad que está bien calorizado todo este ambiente de aquí. Bueno, voy a hacerle la pregunta igual lo que hicimos allá arriba. ¿Qué opina acerca este brother de lo que se está llevando a cabo aquí en el centro del Salvador? En parte está bien y en parte está mal, porque está ordenando todo, pero afecta también. ¿Económicamente a ti no te afecta? Me imagino que ¿cuántos son en tu familia? Cinco. Cinco. ¿Y tú eres el que los mantiene o hay otra gente que de tu familia que se dedica a esto? Con mi mamá aquí trabajamos. ¿En serio? Y de que no se está vendiendo mucho, fíjate. No sabría cómo decirte, porque a veces uno, está buena, a veces está mala. Mala. Quiero irme sin grabar este momento precioso de El Salvador, como se está llevando aquí a cabo todo esto. O sea, la verdad que esperemos en Dios y doblemos los dedos para que nos den permiso, que hemos estado esperando que se logre el permiso de conseguirlo. Esperemos en Dios que se consiga. Bueno, este lugar se ha llevado a cabo varios, bueno, de hecho fue la casa presidencial de algún presidente, que no me acuerdo exactamente de quién fue. Fue una casa presidencial del Palacio Nacional, donde ahora es emblemático. Tengan pelos en la nariz. Es que son para adornar y verme más masculino. ¿Qué, cuéntanos, qué has visto de bonito ahorita? Y bueno, en este, en San Salvador. De hecho, hemos venido con mi familia porque precisamente hoy se celebra ahora y mañana la Feria del Libro aquí en el Palacio Nacional. Fíjate que nos parece una experiencia muy bonita, porque a diferencia de otros años, San Salvador lastimosamente estaba como que con un desorden. Ahora, si te fijas, es más familiar.
la gente anda aquí disfrutando con su familia, amistades y todo lo que se pueda ver. ¿Y tú ya habías venido, digamos, antes que estuvieran aquí los vendedores, ya habías entrado aquí? Sí, sí. Si podés ver, el ambiente se ve muy familiar, muy bonito. Por las noticias, nosotros nos hemos estado informando en los medios y los prototipos que se miran actualmente, se ve algo bastante bonito, algo innovador. Y no, ya no somos tercer mundo, ya no. Casi primer mundo. Ya y casi. Ni siquiera nos comparamos a los países así de allá por Norteamérica, ¿va? Sino que ya al otro lado del charco, decimos nosotros. Se siente ya el ambiente como de otro país, ¿verdad? Se siente el ambiente de fiesta. Les hago una atenta invitación para que vengan aquí con su familia, con sus amistades, con el perro, para que vengan y disfruten aquí. Está bonito. ¿Cómo se llama? Draco. ¡Qué bonito, bebé! Con cara chupe, con cara chupe. Salude ahí todas las chicas. ¡Ven, tan bonito, mi amor! Ya estamos de nuevo con otra persona que va a hablar con nosotros de esta experiencia que se está llevando aquí. Mi expectativa totalmente positiva porque yo soy una persona que suelo mucho venir al mercado. No, siempre ando haciendo mis historias porque a muchas personas les da miedo venir al mercado. No, porque yo siento que hay ancianitas, personas que son de escasos recursos y que a veces uno deja de ayudarles a ellos comprando sus productos, su mercadería y uno se va al super y al super todo es más caro, o sea, es el doble de caro. Se veo ahí la cebolla. Y en el super te dan dos cebollas por como $2.50 y en el mercado me dan como 7. Te ahorra, o sea, te ahorra bastante. Va a estar libre el paso para que la gente pueda recorrer todo el centro y apreciar las estructuras, porque realmente esta zona de aquí, si ustedes se van a la historia, aquí era como un escalón, digamos, como una zona más exclusiva. Ahora que todo va a quedar despejado, para allá van a poder apreciar. Hoy sí, ¿verdad? Estos edificios que están aquí alrededor, algunos son del año, pues, siglo XX y otros son del año 30 y tantos, o sea, hoy se pueden apreciar esas esculturas, esa arquitectura que quizás por mucho tiempo no lo podíamos observar, como dice Mayra, pero ahora sí lo vamos a observar. No, yo he dicho y también lo dije en mis historias y yo sé que ya lo voy a aburrir si me ven en tu canal, la Biblioteca Nacional, porque la verdad que mi niñez, yo pienso que los que tenemos la edad que yo ando, treintón ahí, 30, buena ahí, 30, eso. Vivieron lo que yo viví aquí en la biblioteca, venir aquí a hacer tus tareas porque no teníamos internet, no teníamos teléfonos celulares, ándale, no teníamos la tecnología que tenemos ahora, entonces yo por eso digo que los que se sacan ahora mala nota en la escuela es porque de plano no tienen la no están súper cómodos, pero nosotros, los de nuestra generación, chamo riata. Sí, claro, nos costó, veníamos a la biblioteca, leíamos como 20 libros, lo que me ha dolido, pero sé que todo va a ser un cambio positivo. Un cambio positivo, bien. Exacto. Hoy que el país está mejorando y que ya uno, al menos yo como mujer, me voy a sentir más segura de poder ir a lugares lejos, perdón, yo sola, quizás sí ya voy a empezar a ir a lugares lejos. Ahí está Mayra que nos estaba compartiendo la experiencia y quizás no solo es ella, hay muchos que están así con ese pensamiento de que ahora vamos a poder ver más de cerca esos edificios y a la vez vamos a poder conocer más de la historia de nosotros, los salvadoreños, cachimbones, la verdad. Y bueno, pues quizás algunas cosas van para mal ahorita, pero quizás en el futuro van para un bien. Así que sigámosle dándole a esta nueva aventura. Gracias por estar en este video. Bueno, bichos, ya nos retiramos ahorita de que queríamos grabar el video, pero obviamente el problema de permiso y todo eso, bueno, pero bueno, bicho, entonces este video es la primera parte de la aventura que quiero sacar aquí en el centro del Salvador. Vamos al parqueo porque básicamente a las 5:45 nos dijeron que cerraban y ahorita pues vamos ya tardecitos, son casi las 5:10 son básicamente ahorita, y ahorita ya nos agarró un poquito la tarde para volver hacia nuestro destino, pero bueno, ahí está. Vamos ahorita a usar el parqueo porque ya es tardecito, la verdad. Ya es tarde. Aquí, básicamente, vamos a volver a grabar después cuando ya tengamos el debido ahí con la ayuda de otro brother para poder entrar. Somebody better say a prayer for me.
And I may get a little crazy. Wow. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a